Bueno, muy buenas, gente. Venga, va, que estamos haciendo otro Vincent, pero vamos. No hemos llegado al cuarto, ¿eh? De momento esto es permisivo. Bueno, familia, recordad que hoy tenemos entrevista de DJMob y esta sesión va a su cargo. Vamos a empezar a saludar gente. Tenemos aquí a mi amigo Raúl. Carlos Mimbiana está conectado y lo tengo aquí al lado. Ah, no, que es papi. Y Carlos. Un saludo para él también. Yo creo. Saludando, señor Rodepón, señor Charles, señor Estudio, mi amigo Oscar, un saludito. David González, un saludo para él también. Y recuerda que en breve empezamos.
Señor Charles, el disco ese que me regalaste va a caer hoy, ¿eh? Espero que estés para escucharlo. Vamos ahí, 3 minutos y estamos ya con turrón más mod, turrón mod. El turrón móvil. Bueno, a ver que nos diga unas palabricas ya, ¿o qué? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, un poco nerviosos, a ver qué tal. Pero es un miedo del copón, pero bueno, a ver qué tal. Tú no te pongas nervioso y tranquilo, déjate llevar. Déjate llevar. Yo siempre te he cuidado bien. Pues yo le daba. Pero con cariño, que si no voy a hablar. Ten cuidado con el fai. Con eso que te has puesto el gatito, ahora le gustas, ¿eh? Que las gafas le ponen. Venga, un chuletón, va. Un minutito y empezamos.
Muy buenas tardes, chicos, aquí estamos. Una tarde más de Retuno Music. Aquí estamos una vez más. Uy, qué poco me oigo yo. No, es que ese micro no suena por fuera. No, no. Es el aire. Bueno, hemos hecho un pequeño homenaje a nuestros amigos de Diesel Tracks. Sí, como siempre empiezan tarde, hemos dicho, vamos a hacer como ellos. Una mala costumbre que estamos empezando algo. Sí, ya. La segunda de temporada y la segunda que hemos escuchado. Dos de dos, tío. Dos de dos, así que hay que seguir. Bueno, bueno, familia. Como ya sabéis, estamos en Retuno Music. En Camel TV, y hoy tenemos un gran invitado que os haremos pasar ahora dentro de poquito, ¿vale? Pero antes os queríamos comentar que mañana en Camel Sessions vamos a tener una sesión muy, muy especial y muy cañera. Un invitado de lujo, de pero muchísimo lujo. Muchísimo lujo, eso es lo que te iba a decir. Viene desde Valencia, nada más y nada menos. ¿Lo presentamos o dejamos un poco de...? Habla un poquito más de él, vamos a hacernos un poco los morosos. Pues... sin decir nombre, a ver. Te acierta a ver quién puede ser. Bueno, es venga. Un chico que... ¿cómo lo describiríamos? Es de media altura, rubio, viene de Valencia. Tiene un estilo muy característico, es cañero, pero a la vez... muy cañero. Sí. Yo lo definiría como cañero, pero a la vez muy conectado con nuestra tierra, que es Zaragoza, Aragón. Aragón. Algo tiene con nosotros. Hombre, te hay que decir que últimamente viene mucho por aquí, por la costera. Sí, sí, la verdad es que se ha hecho un hueco aquí en Aragón, viniendo desde Valencia. Yo creo que más pistas no podemos dar, ¿eh? Yo creo que es fácil ya. Lo que pasa es que aquí la gente no comenta. Venga, os voy a quedar ciegos. Sí. Bueno, señores, estamos hablando nada más y nada menos que... Paquito, el de los palotes. Pero no habíamos quedado que Paquirrin, tío. Ah, que era Paquirrin. Ya decía yo que era Paquito. Que bueno, Paquirrin, Paquito, Paquirrin, Paquito, está cerca. No, no tiene más. No, venga, ahora en serio. Vamos al lío. Venga, no es ni nada menos que... empieza por D. Y termina por X. Por X. ¿Está de quién estará enamorado? Bueno, chicos, ahora sí que sí. Mañana en Camel Session tenemos al señor David de TX desde Chocolate. Es chocolatero, sí, señor. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Sí, señor, lo hemos dicho. ¿Es de Nustal? No, no es de Nustal. Es que claro, llegan aquí los comentarios un minuto más tarde. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, es lo que tiene. Ya han dicho, pues... ya lo has dicho mañana... tú. Lo han dicho, lo has dicho tú. Chocolatero. Pero lo has dicho tú. Chocolatero pueden ser muchos. Tenemos a José Conca, tenemos a Víctor Conca, tenemos a DTX, tenemos al Este... al sí, Este pero... X, al Este... te... al Este no, al Este es de MR. No, al Es... no, es... al Es Beat, eso, ¿ves? Cómo me dejaba yo alguno. Pues eso... que dicho lo dicho, mañana en Camel Sessions de 12 a 1, ¿vale? Vais a tener una sesión grabada específicamente para nosotros, que nos la ha hecho con mucho cariño David de TX, así que no os lo perdáis, que para iniciar bien el fin de semana va a venir con caña. Con bastante, bastante caña, ¿vale? Yo creo que dicho esto, vamos a decir un poco qué es lo que tenemos. Tenemos un invitado, que lo sabéis quién es. Yo antes de pasar al invitado, lo que quería hacer es pues agradecer a todo ese mundo que se acercó por la gala. Y disfrutamos todos de... o sea, fue muy, muy significativo para nosotros para empezar la temporada así, con esa fuerza que nos disteis. Y la verdad es que se agradece un montón el apoyo y nos motiva a seguir mejorando y a seguir dándoos un producto pues de calidad amateur, pero a nuestra manera. Lo mejor de cada uno. Ha dicho la palabra prohibida. Calidad. Ah, yo pensaba que amateur. Ah, yo pensaba que era reggaetón. No, reggaetón. Vamos a. Abre la puerta, vamos a sacarlo fuera, por favor. Es la palabra prohibida, no se puede decir reggaetón. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al invitado, vamos a presentároslo, ¿vale? Es un invitado que viene desde Calahorra, viene con grandes melodías, unas sesiones muy energéticas, muy fuerte, lleva muchísimos años en el mundillo. Mucha calidad. Mucha calidad, mucha, mucha calidad. Vale, y lo mejor de todo es, yo esto lo quiero decir, vale, es una persona que ante todo pone a otros DJs antes que él, vale. O sea, eso significa lo grande que puede llegar a ser, porque no cualquiera se pone detrás de los demás, vale. Siempre da prioridad a los demás, siempre le encanta abrir, le da igual las horas, le da igual abrir, es que comparte todo, es que, ¿qué queréis que os diga? Es que es un DJ de la vieja escuela.
Es no un más. Es que es no hay más. Es que es grande, grande, de 1,80 m más o menos. No, yo pensaba que medía 2 metros, ¿eh? Era grande, ahora es mediano, que es, nos ha comentado que se está poniendo en forma y se está quitando unos kilicos de encima, y lo cual ahora mismo yo cuando entra por el estudio ni lo he reconocido casi, hacía que no te veía pues unos mesecillos y la verdad es que... Ha dicho que te daba, ¿eh? Sí, desde antes del verano. Vale, vale, pues para ti. Yo le daba que me iba a las gafas. Eso es. Exactamente. Bueno, chicos, bueno, hablamos del señor Digimob. Exactamente. Entonces, atentos, muy atentos, que hacemos magia. Bueno, chicos, ahora sí que sí, muy buenas tardes. Aquí tenemos al invitado Digimob desde Calahorra. Muchas gracias por venir. A vosotros, muchas gracias a vosotros, hombre. Pues nada, que empezamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal o qué? ¿Cómo vivís por allí? Bien, la verdad que bien, oye, a gusto. Ahí estamos bastante bien, la verdad. Yo tenía mucho mejor, ¿eh? Tenía muchas ganas de que vinieras. La verdad que llevamos un par de... Joder. Menos mal que no se ha oído. Bueno, chavales, lo he dicho. O pa' culo, ¿no? Aquí conmigo. Perdón. Aquí conmigo. Poquito. Venga, chavales, a lo que estamos. Por favor. Venga, ahora sí, pues lo he dicho, que teníamos muchas ganas que vinieras. Ya la temporada pasada intentamos un par de veces y por horario fue un poco incompatible. Y por fin te tenemos aquí. Un placer estar aquí con vosotros, la verdad es que me hace mucha ilusión. Y más de ti y aquí estamos, oye, a pasar un buen rato con vosotros, la verdad. Bueno, la verdad es que te conozco hace muchos años, tenemos amistad y demás de hace mucho, pero lo que queremos es que la gente te conozca un poquito más. Hablar un poquito sobre ti, tu trayectoria y todas esas cosas. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? A ver si me acuerdo, que tengo una cabeza malísima, pero bueno, yo intento y a ver si me acuerdo. Venga, vamos con la primera. Vamos a la entrevista. Bueno, pues ahí estamos. Como habéis podido comprobar, hemos hecho un pequeño cambio de escenas, que aquí el señor Sadi se le ha currado. La verdad que tenemos que agradecerle tanto a mi compañero Adrián Fay como yo el trabajo realizado. La verdad que se lo está currando. Se la ha currado. ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? ¿Tranquilo? Obviamente nervioso, pero bueno, estamos. ¿Quieres ir a tocarte un poco antes de empezar o...? No, ya, esto es delicado. Eso para luego, ¿no? Eso para luego, para guardar fuerzas. Venga, pues empezamos, va. Empezamos. Vamos con la... ¡Ah, más! Póntelo así como yo. Va a ser la costumbre de no hablar conmigo, pero bueno. Vamos ahí. Con la primera. ¡Me va a comer! ¡Guau, chaval! Comida de micro, vaya. ¿Cómo está el patio? Vamos con la 1. ¿Cuáles son tus orígenes? Orígenes de la música. Bueno, pues me imagino que un poco como todos, ¿no? Pues, al fin y al cabo, pues empezamos escuchando CDs y un poco de la música que se llevaba en aquel entonces, el trance progresivo. Aquellos CDs míticos de Scorpia, de Lichela. De música, sí, tal. Hostia, de música, sí, chaval. Qué tiempos de música, sí. Y al final, un poco, pues así fue, digamos, los principios un poco de esto de la música, ¿no? De esto de gusto por la música, ¿no? ¿Y cómo fue eso de decir, quiero hacer eso? ¿Cómo te llamó? ¿Cómo dijiste, yo quiero pinchar, tío, yo quiero hacer eso? Pues fue un poco así como la tontería de esto de probar, que un día ahí entre unos colegas empezamos a probar, así en plan chorra, fíjate, con un Discman, parece que en aquel tiempo había un Discman, tío, empezamos a probar haciendo el chorra con un Discman, una mesa de mezclas, ahí a dos chorras y... Eso me suena que yo empecé con la tele. ¿La tele? Y un Discman. Dios, chaval, que te va. Que son grandes mezclas, pero vamos, a lo que estamos. ¿Tu primer equipo? Mi primer equipo fueron dos platos Gemini y una mesa Behringer. Bueno, pues para empezar no estaba nada mal, ¿eh? Sí, macho, pero si iban solos, tío. Calle soplabas y guay, si iban solos. Es lo que tienes los de correa. Madre mía, chaval, me cago en las correas.
¿Tus primeros sitios y demás? ¿Mis primeros sitios? Sí, tu primera experiencia. Tu primer... O bueno, antes de que tus primeros sitios, tu primera experiencia como DJ, eso es. Mi primera experiencia como DJ fue en Calahorra, en el pub Babic. Un día así que salimos los colegas y hicimos ahí, bueno, así el garito. Con el amigo Miquel. Hostia, Miquel, ¿verdad? Sí, el Miquel, tío. Que se ve que otro colega... ¿Cómo se llamaba el chico que pinchaba también? ¿El de Astra? El de Astra. Era Miquel Babid y el otro era... Dolfos, puede ser Dolfos. Dolfos, eso, Dolfos, ¿no? Eso es, no me acuerdo. Dolfos, tío. Y un colega mío, el Luismi, conocía a Sebi, que al dueño, o había estado ahí unos días pinchando. Y va, pues vaya, pues dije, pues métete ahí tal y cual. Y ahí hice mi primera mezcla de cara al público. Una cagada de copón, pero bueno, yo la hice, por lo menos... Bueno, lo que cuenta es la... El interés, por así decirlo. Hombre, porque sí, las sí. Las primeras veces a todos nos ha pasado que, vamos, no es lo mismo pinchar cara a la pared que pinchar cara a la gente. No, vamos, ni no de tiene, coña, no es tiene una... que ver. Pero ni de coña, vamos, sale mucho peor, me cago en la leche. Bueno, son los nervios del principio, ¿eh? Aunque yo tengo que decir que cada vez que pincho cara al público, sea donde sea, aunque sea para dos personas, siempre me, no sé, tengo ese gusanillo ahí. Es que, guau, es que al final... Bueno, claro, o sea, al final ese gusanillo es bueno también tenerlo, ¿no? Es, digamos que es porque... Yo sinceramente digo que cuando me dejes de pasar, dejo de pinchar. Yo creo que también, tío, porque yo creo que... Son cosas del directo y al final siempre, yo qué sé, no sé, es algo que pasa. Sí, no, además es que es, iba razón, tío. O sea, al final yo pienso que teniendo ese gusanillo es como que de algún modo dices, bueno, si tengo este gusanillo es que siento algo por esta música y es cuando puedes demostrar tu habilidad como DJ. El día que no lo sientas, me imagino que yo haya como tú. Y la verdad es que no sé si te pasará también, pero a mí, yo me pongo a pinchar en casa y si me puedo motivar y demás, pero cara al público es, no sé, ves a la gente que está bailando la música que tú pones. Hay mucha diferencia, así, hombre, en cara también te motivas, incluso a veces, depende de, igual del momento que estés, también te motivas mucho en casa, hombre, pero claro, ya estás de cara al público, hostia, al final la cosa cambia, tío, porque se mezcla un poco todo, ¿no? El momento que estás pinchando con la gente, hostia, al final es que hay mucha diferencia. ¿Cómo se llamaba el garito donde estabas en Calahorra? Que no me acuerdo, tío. Me he quedado en blanco. El Forum. El Forum. El Forum. ¿Qué nos puedes contar del Forum? Buah. ¿Es donde empezaste a crecer como DJ? Sí, bueno, sí. La verdad que ahí empezamos poco a poco pinchando. Que ahí me meto a pinchar el Chichi. Me meto a pinchar. Y ahí poco a poco nos fuimos curtiendo poco a poco como DJ. Y claro, bueno, al principio pues eso. Pues, hacía las aperturas poco a poco. Y ya con el paso del tiempo ya poco a poco ya pinchaba... Yo me acuerdo una vez que, no sé si eran fiestas de Calahorra o algo había, que fuimos allí al Forum, estabas tú con Chichi y con otro chico más, no sé quién era, en esa cabina tan pequeña que... Y yo estaba todo el rato mirando los platos y salió el Chichi, estuvimos hablando un rato y me dice, ah, métete tú también. Estuvimos hablando de que pinchaba y demás y estuve pinchando un rato con vosotros también. No me acuerdo, no sé qué año. Igual sería... Pero... Hostia, éramos muy críos, ¿eh? 2007, 2008 puede ser. Yo creo que menos. ¿Menos? Yo creo que menos. En 2008 fue más o menos cuando íbamos por Tarazona. Pero eso hostia. Hablaremos más tarde, no te preocupes. Ahora estamos en Calahorra. Vale, pues vamos por parte de entonces. Claro, claro. Vamos a la tercera. Joda. Cuéntanos un poquito cómo fue tu llegada al límite de GEA. Hostia, límite de GEA. Pues la verdad que me metí un día a pinchar, si mal no recuerdo, Navarro. Y creo que se ve que, bueno, al dueño, Santi, se ve que le gustó cómo pinchaba y el chaval pues decidió otro día pues llamarme a pinchar. Creo que fui también, no sé, por unas fiestas de allá de GEA, no sé si eran en agosto o septiembre, las fiestas de GEA. Y ahí fuimos también a pinchar otra vez y ya poco a poco pues volvimos a ir y ya pues me dijo como si quería ir ser yo como residente, o sea, formar parte de los residentes que había en la sala. ¿Esa llamada o eso que te hizo...? ¿Qué te hizo sentir? Cuéntanos un poco la experiencia. Hombre, pues en el fondo un poco de miedo y un poco de responsabilidad, ¿no? Porque claro, date cuenta que vienes de pinchar en tu pueblo lo que más. Y también entrar a la zona en distrito, en aquel pueblo distrito. Y claro, de repente te enfrentas a que vas a pinchar a una sala, pues oye, pues ya es que es un cambio muy, muy grande, ¿no? Es más responsabilidad. Pero bueno, oye, poco a poco ahí intentamos hacer lo mejor posible y hostia, y estuvimos creo que... Hiciste un hueco, a nivel guay. Bueno, sí, la verdad que fueron bueno, unos años muy buenos, la verdad. Joder. ¿Tocó los buenos años? Sí, sí, hombre, es que tocó los años mejores que había de Hard Dance y, hostia, fueron muy buenos, tío. Pero para ti fue un cambio muy brusco, ¿no? Pasar de las melodías al pop y todas esas cosas.
Fue muy brusco, tío, sí, la verdad es que sí. Sí, porque claro, yo de pinchar melodías, alguna base techno, a de repente, a pinchar pokis, alguna cantadita, pocas, porque en aquel entonces no me gustaban. Hombre, Mario, hay que decir que no le va mucho las cantadas, ¿eh? Ya, pero es que ahora me encantan, tío. El mundo al revés, macho. Guau, como me ponga yo a cantar, llueve o graniza. Que no, que no, igual, que no sé cantar. Que no, que no, que no. Que no sé cantar. Venga, luego la hacemos cantar, no te preocupes. Que tú quieres que granice, ¿eh? Que no, que no, que no, que no. Deja. Que no, que no, que no. ¿Vamos a por la cuarta? La cuarta, pues lo que haga falta, por la cuarta. ¿Sí? Mira lo que pone en la pantalla, ¿qué pone ahí? Hostia, Tarazona, qué gran ciudad. Qué gran ciudad. Cuéntanos un poco. No, no es ciudad. Es ciudad. Tengo que decir antes de empezar que en esta época fue cuando nos conocimos y juntamos la familia Rutera, ¿te acuerdas? Ruteros Party. Ruteros Party. Qué gorda, ¿eh? Qué gorda, tío. Además, como una fiesta también. En la casilla de Alex. En la casilla de Alex, tío. Me cago en la leche. Qué tiempos, macho. Qué tiempos, tío. Ahí en la mesica se redonda que parecía yo que sea aquello en el. Estuvo bien. Es que Tarazona, guau. Tarazona, digamos que marcó igual un poco el antes y el después de todo, ¿no? O sea, iba a decir ahora mismo, marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después, tío. La verdad que nos conocimos y hicimos todos una buena piña y una buena amistad todos, tío. Y bueno, la verdad que es que fue algo maravilloso que yo pienso que es de las mejores cosas que yo me puedo llevar de la música. Empezamos a. Para los que no hayan vivido la época y nada, ya que no lo dices tú, tengo que decir yo. Empezamos a juntarnos en Distrito, que es un garito que había en Tarazona, así, un garito de los de antes, por así decirlo, que era pequeñico y tal, pero tenía mucho rollo, tenía... Hostia, tenía un encanto muy bueno, tío, tenía un encanto... A mí me llamó Ricky un día así, sin más... Oye, Adri, ¿te vienes a pinchar Distrito tal? No sé, yo no lo conocía de nada. Es verdad. Luego por mediación del Eric. Hostia, Eric, tío, es verdad. Y nada, fuimos allí, ahí fue donde te conocí a ti. Bueno, a ti ya te conocía entonces, pero hicimos amistad y demás. A Nacho, toda la familia, bueno, y a mi actual mujer. Es verdad, el Distrito, bueno, tío. La conocí en Crepúsculo, pero donde empezamos a hacer mis temas fue ahí en Distrito. Y ahí se liaron muy gordas. Buah, muy gordas, ahí... cumpleaños. Buah, cumpleaños y buah. Y cada fiesta que hacía el Ricky de copón, tío, y buah, buah. Es que fue algo maravilloso, tío, que, hombre, ojalá volviera a esa época, ¿no? Ojalá. Después de Distrito, empezaron a hacer cosas también en el Límite. También hicimos poco a poco en el Límite, que creo que... El señor Ramón, un saludo muy grande para Ramón, eso es. Muy bien dicho, buena cabeza. Qué grande, tío. Pues sí, ahí también, bueno, ahí andaba, estoy yo pinchando en el Límite de Tarazona. Y la verdad que me ha gustado también, tío. De Residente también, ¿no? Creo recordar. También, ahí estamos también de Residentes, tío, con Jaime DR y con La Mata. Estamos hablando de antes. Ah, antes. ¿Antes en Pendecito? No, en Límite. Cuando llegó a Ramón... Ah, bueno, sí, también, es verdad, sí. Es verdad, sí. Hubo una temporada que también metieron a Oscar Uther de Residente allí. Sí, pero el Oscar, sí, el Uther y también alguien más también, ¿no? No me acuerdo. El Uther... Yo me acuerdo de él y de ti. Podría ser... No me acuerdo. Sí, el Sánchez. El Sánchez puede ser. A la vuelta, no, es que yo me despisto, ya lo siento. Estos dos me dan miedo, me dan miedo a mí, que soy su compañero. Dímelo a mí, que estoy al lado. Pues... Qué jodido. No, pero muy bien, guau, Límite, la verdad, bueno, Distrito primero y luego Límite, la verdad que es muy bien, tío, es que Tarazona siempre Tarazona muy bien. Tarazona se movía muy bien, yo, vamos, es de los mejores años que he tenido. Mira que pincho en garitos grandes, en salas, en discotecas y en de todo, y es que Tarazona tenía algo. Guau, es que tu trayectoria, ojito, macho. Pero estamos hablando de Tinen. Bueno, bien, vale, perdón. La verdad Le tengo que agradecer mucho al señor Ricky. No nos estará viendo, pero un saludo muy grande para él. Hoy es su cumple. Pues muchas felicidades, cabrón. Felicidades, Ricky, cabrón. A ver si te deja ver el pelo, macho. Bueno, un saludo para Jaime, el actual residente del Límite. Ese Jaime Piper, bueno. La más cañera de toda Zaragoza, que cunde más que la Coca-Cola. Vamos a por la siguiente. Lo que haga falta. Yo soy un mandado. Vamos a por la siguiente. Háblanos un poquito sobre tus temas. El primero, My Feelings. Hostia, My Feelings, chaval. Qué bueno My Feeling, pues el My Feeling fue un tema que, si mal no recuerdo, salió creo que en 2009 o 2010, no me acuerdo muy bien. Y fue un tema que hicieron los grandes de Sulte Navarro y, bueno, la verdad que fue un tema que funcionó muy bien, tío. La verdad que, joder, fue un tema, la verdad que muy bueno, tío. Hombre, a ver, yo es que igual sí que lo tengo un poco olvidado, pero... Vamos a poner un poco de fondo para que la gente lo escuche, por si no se acuerdan. Hombre, esperemos que se acuerden, esperemos que sí. Sí, la verdad que fue un pepinazo, ¿eh? Sí, en su día pegó bastante, la verdad. Y hoy que está viendo la carátula, tienes una cara de niño, tío. Guau, tengo una cara de niño, tío. Es que digo, madre mía, así era yo, decía yo, guau. Qué fiera, macho. Así, ¿eh? Así. Sí, sí. Así de feo, ¿no? Bueno. No.
No lo he dicho yo. Pero sí, yo me acuerdo. Qué grande. Qué tiempos, tío. Vamos a escuchar un poquito el tema. Vale, pues escuchamos. Bueno, chicos, pues este era el My Feelings de G-Mob. Qué bueno, tío. Producido por Urte Navarro. Por Urte Navarro. Muy grandes, Urte Navarro. Muy grandes. Va, Urta, tío. Una mano. Urta es Dios, tío. Urta es Dios, tío. Y Navarro con los diseños también es muy También, tío. Navarro, tío, sacas con unos diseños muy guapos, tío. Sí, la verdad que es un máquina. Su máquina, guau, la verdad que es que juntos hacían la... Guau. ¿Este fue tu primer tema? ¿Sensaciones y demás? ¿Te dejaron tocar algo mientras hacía o...? Hombre, la verdad que... Hombre, sí, me pasé un poco las previas tal y cual y la verdad que casi no hubo nada que corregir. O sea, la verdad que es que estaba perfecto, tío. Es que fue una cosa que fue escuchada y dije, ¡guau! ¡Qué pasada, tío! Y de adjudicado. Fue algo, ¡guau! Maravilloso, tío. Pim, pam, hecho. Pim, pam, hecho, tío. La verdad que fue algo súper rápido, pero, ¡guau! Pero muy bien, tío. Muy, muy bien, tío. ¿Y el segundo? Pim, pam, truco, truco. Pim, pam, truco, truco. Eso es. Eso he visto en medio por ahí algo, tío. El truco, truco. Sí, así es. Qué grande. El segundo. Uah, o sea, el segundo, macho, era la época de Límite de GEA. Límite de GEA, eso es. Guau, ese fue un pepinaco, chaval. Guau, ese sí que. Ese disco a mí me marcó porque es un tema que sonaba a viejo, pero era nuevo. O sea, tenía ese. Consiguió darle ese toque a antiguo, tío. Sí, la verdad que es que, digamos que supo encajar en el mismo tema. Un poco el rollo antiguo y el rollo más actual, tío. Y fue algo maravilloso, tío. O sea, ese tema pegó. Buah, fue brutal, brutal. ¿Lo escuchamos un poco y luego hablamos de él? Perfecto, hablamos de él, claro que sí. Pues sale, vamos a escucharlo. Qué buena es. Qué bueno, tío, qué melodión. Seducida por largas noches de pasión. No hay miedo. No hay amor. No hay miedo, no hay amor, no hay límite. Y ahora viene la subida, ¿eh? Ahora viene cuando mejor. Vamos al límite. Bueno, pues este era el pepinazo. Que pepinazo del bueno. Hay que bueno. Decir que este tema lo sacaron como sala límite. Como sala límite, volumen 1. Así es, así es. ¿Tú con el señor Akami? Yo con el señor Akami, eso es. La vez que estábamos ahí los residentes y también estuvo anteriormente Mattel. Y creo que cuando entré yo también estaba parte de Mattel.
creo que era Chato, puede ser Chato, creo, no estoy muy seguro. Igual me confundo, pero creo que era... Yo eso no me acuerdo, Mattel sí que me acuerdo, pero el Chato sí, no. Sí, Mattel sí, muy bueno también, un grande yoke también, Mattel. Sí. Muy bueno, tío, y Akami también, yoke muy bueno, tío. Akami, si no recuerdo mal, entró después de ganar un concurso de DJs, ¿no? Cierto, tío, sí, hubo un concurso de yoke y quedó finalista y creo que, de eso, el concurso creo que era el que ganaba, entraba de residente. Bueno, que después... Carrato también entró de residente por ganar un concurso. Cierto, cierto. Entró, el siguiente concurso que hubo entró Carrato, exactamente. Ese chico sí que es un fenómeno. Carrato, tío, tiene unas manos, una técnica. Yo me acuerdo cuando empezaba, cuando llevaba un año y poco, cuando estábamos ahí en límite, que en una fiesta me tocó hacer un cierre detrás de él y dije, ¿ahora qué hago? No, normal, normal. Es que la liado parda. Es que tiene una técnica, una destreza, muy, un musicón bueno. Que dices, madre de Dios, chaval. También hay que decir que ganó el concurso Free Space. Ah, ¿también lo ganó? Sí, sí. ¡Qué máquina, macho! Con mi compañero Adri. ¡Joder, macho! Sí. Barato, tío. No, es un tío que es una máquina, tío. Es una máquina pinchando. La verdad que es que, guau. Aquí en Aragón hay gente muy buena, tío. ¿Tú te has presentado alguna vez a un concurso de DJs? Nunca, tío. Porque seguro que pierdo. ¡Qué va, qué va, hombre! ¡Qué va! Tú tienes muy buena técnica. No, tú tienes muy buena técnica. Bueno, es que yo de mí no puedo opinar. A ver... Yo sí que veo lo de fuera, otro día que digo, hostia, digo, es que tiene una técnica, una destreza, casi no se nota cuando corrigen, claro, es que, hostia. Yo eso lo veo y digo, madre mía, qué destreza tiene aquí la gente. Pues en ti también se ve. Bueno, puede ser, si tú dices, oye, yo a obedecer. Venga, no. Yo te veo. Yo veo, yo te veo también. Y estos también te ven. Bueno, bueno, vosotros sois entonces gente más allá que yo. Claro, es que yo en mí no puedo opinar en ese sentido. Estamos... Hostia, qué grande Alan, tío, qué grande. Qué grande Alan, tío, un saludo. Qué grande Alan, tío. Estamos hablando de tus temas con Infinity Sound. Con Infinity Sound. ¿Qué nos cuentas de Infinity Sound Records? Buah, Infinity Sound Records, tío, fue, bueno, fue una gran época, tío, que, en la que pude disfrutar con Uta Navarro de sus festivales, en los cuales tenía el placer de pinchar. Que en aquel entonces creo que estábamos como Infinity New Commerce, si no me equivoco, estábamos yo, DJ Atra y Parotti, si no me confundo. En aquellos entonces, guau, creo guau. Que sí. Vaya trío, macho. Vaya Parlotti, trío. Parlotti, menudo. Menudo fiera Parlotti, macho. Sí. Menudo fiera tras los platos, tío. Es que es muy bueno, tío, Parlotti. Guau, y Atra también. Atra tampoco se queda atrás, que ese también. Ese es que, guau. Es que son los dos, vamos. Los dos es que eran. Vamos, unos fenómenos que, bueno, es una pena que no puedan pinchar más, la verdad. ¿Y lo que pone ahí? ¿Qué significa para ti Infinity Sound? Infinity Sound para mí, guau. Porque pasaste de pinchar en Egea, de estar en una sala residente, a pinchar por muchísimos sitios. Sí, la verdad que Infinity Sound y Uta Navarro, digamos que es que me abrieron muchas puertas. Me abrieron muchas puertas, me ayudaron mucho, mucho, mucho. Entonces, de algún modo, yo si no me hayan ayudado ellos, bueno, Uta Navarro, yo pienso que a día de hoy no estaría aquí con vosotros. O sea, si no fuera por ellos, por su ayuda, yo pienso que mi nombre no estaría en los carteles. Esa es la verdad. Bueno, ha pasado así, pero... Mira, pues es verdad, ¿no? Pero es verdad, de verdad. Esas son palabras de un grande. Grande, bueno, antes era gordo, ahora. Bueno, ven, ahí está. ¿Qué colleja, chaval? Pero ¿cómo ha sonado, no? ¡Guau! Chaval, oh, eso ha tenido. ¡Buah! Ha tenido que picar, ha tenido que picar. Eso pica, ¿eh? Vamos a por la siguiente. Venga, a saco. Ahora estás tranquilo, ¿no? Bueno, estamos mejor, un poco más tranquilos. Bien. ¿Por qué te gusta hacer el calentamiento? ¿Calentamiento? Hombre, a ver, digamos que de algún modo me ha tocado, digamos, abrir, de algún modo. Entonces, claro, a ver, yo encantado de pinchar la hora que sea. Hombre, de hecho, igual, si me pones igual a una hora más entre medio, igual hasta la cago. Suena raro, pero igual hasta la cago, porque o me paso de mucha tralla o no sé qué poner, o me paso de suave. No creo. Buah, que a veces la he liado, a veces la he liado. Entonces, claro, al abrir de algún modo... Como vas poquito a poco, pues empiezas a sumar con un tema un poco más suave, más transferente, metes una un poquito más fuerte, ¿sabes? Vas poquito a poco, y claro, digamos que de algún modo es lo que más a gusto suelo hacer yo, o sea, estoy más acostumbrado a abrir y es cuanto más a gusto pincho, o sea, el empezar tú pinchando con la pista vacía a poco, que la vayas llenando, parece que no, pero también tiene su dificultad y de algún modo es a lo que más me he acostumbrado. Yo tengo que decir que Mario es un DJ polivalente, pero que la verdad que las aperturas se te dan de puta madre. Porque en Crepúsculo recuerdo muchas veces que es... Qué buena Crepúsculo. Empieza a entrar la gente, el cubatica, tal, te empiezas con las melodías, tal, no sé qué. Y tienes ese don de que metes a la gente en la pista. Porque muchas veces
cuando empiezan las fiestas la gente se mete por los alrededores. En vez de quedarse en la pista. Sí, se queda un poquito más igual por, a los lados. A los lados, sí. Así es, tío. Que tú has empezado a abrir, la gente se metía en la pista. ¿Tienes ese toque? Sí, la verdad que es una cosa muy, muy extraña. Hasta yo me quedo feo. Digo, hostia, digo, qué fuerte que la gente. O sea, en medio es igual a la barra, tomarse cubata tranquilamente. Pues oye, estoy aquí pues a pie de pista y disfrutando, tío. La verdad que es que no sé cómo, porque no sé cuál es el motivo. Pero oye, yo intento hacer lo mejor posible y. Oye, la gente pues cada uno disfruta. Tiene su rol. Sí, me imagino que cada uno tenemos, digamos, ese rol. Pero la verdad que es que yo es una cosa que me queda alucinado, la verdad. O sea, parece mentira, pero me queda alucinado. Me queda alucinado. Pues a mí me gusta. Oye, pues muchas gracias, tío. Si a ti te gusta, esto ya es la hostia. A mí me gusta, la verdad que sí. Saludos desde Bilbao. Bilbao. Mira, ¡hostia! Team Waves, tío, qué grande. Qué grande, Team Waves, tío. Un saludo, Team Waves. Qué grande. Ese chico con el trance es muy bueno, ¿eh? Uah, ese tío es muy bueno, tío. Tiene unos temazos, tío. Además, tiene también un programa también. No me acuerdo de la Dios, pero uah, tiene un programa muy bueno, tío. Ahora venimos con una de las que te va a hacer pensar. Me hace pensar. Sí. Pensar yo con lo malo que estoy pensando. Quiero que nos cuentes una anécdota que te haya pasado en cabina. Vaya putada. A ver, sí, buena y mala. Una buena y una mala. Una mala que un día en el forum me quedé medio dormido pinchando. Que me dijeron, ¿te has quedado dormido? Bueno, un poquito. Más que nada porque se ve que algo dice con una aguja raro. Sí, un poco te has puesto, me quedé dormido, mira, sí. ¿Cómo te puedes quedar dormido pinchando, tío? A veces que duermo poco. Esto que te relajas y... va, una cabezada. ¡Sí, pero... sí! ¡Pero qué verdad! ¿Te estaban haciendo algo por debajo o fuiste tú solo? Hombre, y es que ya, si me hace algo debajo ya, vamos, ya del todo me duermo, ya... Porque es y, si, y sin contar ovejas. La primera vez en la vida que me dicen que se queda dormido. ¡Que me quedo dormido! Sí. Bueno, o sea, yo en distrito... Hostia, chaval, yo me acuerdo, Alex se quedó dormido apoyado en el pilarete que había en la esquina. Sí. Con un cubata en la mano. Se quedó dormido, tío. Truco. Hostia, Alex, qué jodido el Alex, tío. Qué grande Alex también, ¿eh? Pero frito, o sea, frito. Buah, que le pusimos que... el foco a la cara y no se despertaba. ¿No se despertaba con el foco? No se despertaba, tío. Buah, chaval, luego soy el dormilón, menos mal. Ahora dinos una de cuál es la que más te ha puesto los pelos de punta. La que más te ha llegado a la patata. La que más me ha llegado a la patata. Esa que siempre la vas a recordar para toda la vida. Un día que pinché en la Anon, en un Big Closing Party, que me tocó pinchar delante de Urta Navarro, precisamente. Claro, yo que no estoy acostumbrado a pinchar con tanta gente. En la non petada. Buah, chaval. Estaba, y esto es la hostia, tío. Esto es lo más grande, tío. La non, macho. Ese sentimiento es increíble. Sí, increíble porque estaba acojonado, tío. Digo, como la caga ahora, ¿qué hago? Decía yo. Buah, qué mal, chaval. Pero bien, o sea, mal de nervios, pero lo mejor, el mejor recuerdo es ese, tío. Qué bueno. Sí, ¿eh? Buah, fue bestial. Y ahora vamos con algo que es típico en nosotros. Quiero que nos definas tus sesiones con una palabra. Hostia, con una palabra. Sentimiento. Yo pienso que sentimiento sería la palabra idónea. En mi opinión, claro. Pero yo pienso que sí, melodía, sentimiento. Yo he pensado en calidad. ¿Calidad? Bueno, igual de música sí, porque igual intento ser igual un poco selectivo. O buscar un poco... Muy selectivo. Bueno, sí. Hombre, también... Solo con la maleta que ha traído hoy. ¿Cuándo ha quedado tuya? Madre mía, chaval. Algo saldrá. Algo saldrá sobrado, ya verás, ya. Qué grande. ¿Y tu tema preferido? Yo creo que sé cuál es, pero hoy solo la gente ve. Mi tema preferido es el Cost Me Man. Lo sabía. I Love You, se han 54 y mil. ¡Qué cabrón eres! ¡Qué grande! Por eso lo he traído, Además es original, tío. Por eso lo he traído. El original, tío. Sí, señor. Yo tengo el pirata, pero bueno. No pirata, a ver, sino de otro sello que no es original, quiero decir. Pero qué tiempos, tío. Es el mejor tema, tío, para mí. O sea, tiene un rollazo impresionante ese tema, tío. Tiene una melodía, o sea, desde principio a fin, que es impresionante, la verdad. Es mi tema favorito, tío. Sí, está por ahí, creo. Yo no lo he traído hoy. Que es un tema, que pone los pelos de punta, tío. De principio a fin, o sea, el... Sobrado. Pues ahora, después de todas estas preguntas, creo que tenemos que putearte un poco. Bueno. Ya que estamos... No, todavía no. No, estamos por antes. Sí, estaba por ahí. Antes lo he visto.
Vamos a escuchar un poquito la sesión de Gmo y seguimos. Vale. Bueno, pues aquí vamos a tener el tema preferido de Gmo. Lo tenemos a mano, con que hacemos lo que podemos por ponerlo. Si está a mano, se pone, coño. Porque este es de Retour. Qué bueno, qué bueno. Bueno, escuchamos un poquito. Escuchamos un poquito. Y empezamos a una ruleta turreana. Pues eso, turrenadora. Joder, no hago más que tocarlo esto. Y me jode todo el rato. Bueno, un poquito de vídeo, ¿vale? Y empezamos un poco con las putadas. Vamos a cambiar un poco la escena ahí en The Return of Music. Con DJ Mav. Ahí lo tenemos, nuestra nueva ruleta. Lo que todo el mundo estaba esperando. Daba igual que sea el invitado, como que no. Espera, que me tengo que poner. Ah, no, para aquí. Ahí, ahí está, ¿vale? A Mob lo tenemos aquí en medio. Saluda un poco, Mob. Que te se vea un poco, venga, por ahí te se ve. Bueno, qué decir y qué explicar, ¿vale? Esta es nuestra ruleta, ¿vale? Pasada digital, ¿vale? Tenemos nuestras pisas, como es de costumbre. Como ahí lo ves bien, ¿vale? Es que es tremenda. Se la han currado mucho. Bueno, ¿qué decir de la ruleta? ¿Tú la conoces? Un poquito, he visto algún vídeo. Me da un poco de miedo, pero bueno, ya que estamos. ¿Tú qué prefieres, colo o huevos? Colo o huevos. Todo mezclado, ¿no? Todo mezclado, venga, va. Colo. Bueno, en este caso no son huevos, son narices. Bueno, sí, yo te explico un poco cómo va la cosa, ¿vale? Para refrescarte un poco la memoria. Que son unos huevos, que no son unos huevos, que es una nariz. Aunque nos hayan pintado los huevos, ahí la nariz. Huevos, ¿vale? Bueno. Eso sería hacer un scratch con la nariz, ¿vale? Luego tenemos el codo, el brazo, que sería hacer un scratch con el codo, ¿vale? Los cascos, que sería cuadrar cuando te diga el otro sin escuchar la música. O sea, sí, esto hay que hacerlo entre dos personas, ¿vale? Uno con los cascos te tiene que decir que si adelantar o retrasar para terminar de cuadrar la canción. O sea, es algo un poco complicado, sin que tú puedas escuchar nada. Madre mía. Vale. Ay, perdón. Vale, yo solamente espero que no salga, porque tenemos que hacer mil historias para poder hacerlo. Y luego la última es cantarnos. Yo, sí, cantar. Yo estoy esperando a que cantes esa cantadita. Esa cantadita. Yo estoy encantado de que salga esa cantadita. Bueno, haz los honores, dale a la tecla. Y que rule nuestra ruleta. Esto da miedo, Esto da miedo. A ver. Ahí lo queda, ¿no? A pisa. Qué buena la pisa. Y. Se pasa los huevos, se pasa los cascos. A cantar los huevos. Venga, ahí. Los huevos. ¿Y qué hago con los huevos? Yo, pues. Pues hacerte un scratch con los huevos. Ahí va con la nariz. Buah, chaval, menos mal.
Bueno, es con la nariz, es un poco pista, un poco pastis. Buah, que pastis es muy grande, tío. Es muy grande, él se lo curra mucho. Yo solo me cargo, pero bueno, yo intento. Bueno, tenemos ya la imagen preparada, ¿vale? Para entrar ya al turrón. ¿Con tu tema preferido de fondo? Es Crash con tu tema preferido. O sea, va a ser, esto va a ser épico. Con la nariz. Con la nariz, con la nariz, se puede. Yo creo que sí. Lo han hecho, ¿eh? Lo han hecho. Lo han hecho. Cuando tú te veas ahí. ¡Ahí lo lleva! ¡Bien, bien! ¡Aupa ahí! Bueno, algo. Ahí ha estado. No ha salido muy bien, pero bueno. Ahí ha estado. Bueno, siéntate. Bueno. Y ahora para terminar, vale, hemos preparado unos temas. Bueno, nos han pasado unas canciones, vale, que tienes que intentar adivinar cuál es el tema. Tenemos un grupo, vale, en el cual no hacen más que pasar temas, vale, para ver, saber cuál es su nombre. Vale, entonces nosotros como somos un poco rebuscados, vale, pues hemos dicho, hostia, pues esta sección nos mola, tal cual, vale. Pero en vez de pasarnos un cacho de tema, mejor que nos lo tarareen, ¿ok? Ya que tú no quieres cantar, pues que nos canten los demás. Exactamente. Entonces vamos a ver. Que yo canto muy mal. ¿Qué vamos a hacer? Pues a ver si participas tanto tú como la gente de. Perfecto. De por ahí. Entonces tengo ayuda, oye, eso es bueno. Si alguien se sabe esto. ¿Vamos? A ver. Uy. Me hace. Creo, vaya, igual la digo y no es, pero yo creo que es. Children of Demon. Vale. Joder, por la que me sé, macho. Pues muchas gracias al que nos ha enviado el audio. No sé quién es. Como la adivina pronto, vale, vamos a poner una segunda. Porque es que era muy fácil, esta era muy fácil. No te vamos a poner solamente la fácil, ¿sabes? Bueno, vamos a por la siguiente, a ver qué tal suena. Se da una idea de Veracocha, pero no es de Veracocha ni de coña, ¿no? Yo creo que tampoco. A mí no me suena a Veracocha eso. El Equinox tampoco, ¿no? El papapán, no puede ser. Es que hay muchos papapán. Es que todas las canciones que hemos escuchado son papapán. Papapán, o sea, pam. Pues no, que bueno. Menos una versión que dice el Fai con las tortas. El Fai con las tortas. No, pues esta no, esta me queda en blanco. No se la sabe. Pues nada, esta ver, la dejaremos esta para una segunda. Quien la pueda saber. Para quien la pueda saber. Si lo sabéis, por favor, chicos, decírnoslo, ¿vale? Porque yo ahora mismo, yo de nombres, realmente no caigo. Sí que me suena, sí que me quiere hacer ese tarareo. El papapán. Pero a mí me suena de pa, pam. Pero esa es otra, Es que claro, pero tiene ese aire. En un momento tiene ese aire, pero después se la va a tomar por culo el aire. Eso es un pedo, dicen por aquí. Eso es un pedo. Bueno, vamos a por una tercera. ¿Te apetece una tercera? A ver si adivino con lo que soy yo. Pues venga, pues una tercera. Venga, vamos a por una tercera. Globalizo. Pam, pam, para, 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 para. Pam, 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 pam. Hostia, esta la tengo yo en un vinilo que salió de Rever, pero no me acuerdo el nombre. Me acuerdo el vinilo que lo tengo en casa, que creo que era de discoteca Rever, pero no me acuerdo el nombre. Vuélvela a poner, por favor, que es que no me ha quedado bien. Globalizo. Esa es la clave, globalizo. Y es que está en un vinilo. De Rever, pero no sé. No te sabes el nombre. Bueno, pues llevamos una de tres. Vamos de pena. Vámonos, vamos a por la última y si te libras, te dejamos pinchar. Uf. Entonces no me libro. Venga, una cuarta, por favor. Pi, pi, vale.
pi 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 ti 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 ti. Sí, esta es fácil, esta es fácil. Me suena, pero esta no me hace. Es muy buena, ¿eh? Es del 96. Yo te tengo que decir que es del 96. Salió por Beat Records. Beat Records, va. Vale, luego en el 2002, 2003 hicieron un remix. Bueno, hicieron remix. Hicieron remix. Sale el recopilatorio de los 90. Bueno, sí, eso siempre. Pero que es un tema mítico de los 90. O sea, me suena mucho, es muy buena. Pero bueno, yo como esta me la sé, porque es uno de los temas que he pinchado desde que empecé, ¿vale? Esta me la sé. El Bosque de Colores. ¿Bosque de Colores? El Bosque de Colores. Como tu nombre, ¿no? El lago de tres. Bosque de Colores. Es un... No me lo sabía, es un buen tema, pero no me lo sabía. Es un himno. Es muy buena, tío. Me suena de escuchar en el disco de Coliseum. Mario, lo que le pasa es que es como yo. Bueno, y como mucha gente, que los dibujitos muy bien, pero los nombres hasta que no... No, dibujitos, tío. Yo veo un dibujito y digo, hasta que no pillas algo digital, que dices... Digital. Wow. Si quiero meter un tema y saber lo que estoy metiendo, me tengo que saber el nombre. Sí, claro. No te metes en nombres. Directamente es... Yo sé que esto son bases, esto son melodías, esto es bases, esto es melodía y... Yo igual, suena así, wow. Y punto. Yo veo la carátula y digo, este es, pum. Pero bueno, vas a tener que demostrarlo aquí ahora. Tu destreza con las carátulas. A ver si esté más fino en eso. Porque con venga. El tema estará ya latino. Bueno, entonces lo queréis ver, a los platos un poquito. Sí, sí. Venga, pues, joder. Vamos para allá, pues. Vamos al turrón. Allá, turrón. No os vayáis, que esto empieza en nada. Se prepara aquí el DJ Mob, preparamos un poco el estudio, ¿vale? Y empezamos con el turrón, 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 turrón. Mob. We'll be right back.
Bueno, bueno, gente. En cosa de nada, de un par de minutos, sesión de DJ Moff aquí en The Return of Music, temporada 2, temporada 3, programa 2. Bueno, que ya ha llegado la hora. 3, 2, 1. DJ Moff in sesión.
Bueno, gente, que esto sube, ¿eh? Señor DJ Mob, al aparato.
Venga, familia, que esto es de Retu, que no se diga, joder. Everybody is all one race.
Bueno, gente. Habéis disfrutado de una sesión de DJ Mo. Después habéis disfrutado de un popurrí. Ahora viene el popurrí máximo, que es un disco cada uno y a ver lo que sale. Y hasta que se aburra. Esta se la quiero dedicar a amigo Corny.
We'll be right back.
Bueno, un saludico para todos esos que seguís ahí al pie del cañón, melodía tras melodía. Vamos a seguir aquí un ratico más, nos vamos a ir un poco de hora, pero vamos, estamos aquí motivados al 100%. Saludico para todos. Tommy Waits, estaba para ti con mucho cariño. Espero que te guste.
Vamos, que viene, que viene. Esto es de Return. Bueno, bueno, gente. Estamos con la motivada tecno melodía, melodía tecno con sentimiento, sacando a relucir todo lo que no tenemos por aquí, que nos sacamos a relucir normalmente. Y este tema va por otros. ¡Chanchi Fly! We'll be right back.
Muy buenas al señor Mario. Que está por ahí. Señor Mario. Mario Marzo, tu primo cuando se pasa por aquí otra vez. ¿A qué te dicen por aquí? Pues aquí seguimos, aquí. Musicón del bueno, con estos crash. Turrón, estos tíos temazos, chaval, del copón. Con rima y todo, dicen por ahí.
Bueno, bueno, desde aquí despedimos al señor Adricane. Así, tal que así. Que se nos marcha ya. Pero aquí seguimos un ratico más. Adri y Fai. Ya me lío con los Adris, macho. El Sadis y el señor Mario Moff.
Bueno, familia, vamos a ir cerrando sesión. Vamos a ir terminando con este último temica de DJ Bob. O sea que elígelo bien. Elígelo bien. Vale, para, va a ser tu tema de cierre. Pero antes de que pases, antes de que nos pongas el último tema de cierre, nos tienes que firmar el muro. El muro. No sé si tenemos por ahí el rotulador. ¿Tenemos rotulador? Sí. Lo tenemos todo preparado. Esto es máximo nivel, macho. Esto es... ¡Esto es turrón del bueno! Ahí la has dado, ahí la has dado. Bueno, elígete un rinconcito de los que quedan por ahí. Echamos la última firmica de DJ Mob. Ahí va, que me atasco con el micro. No puedo avanzar. Bueno, antes de irnos y antes de despedirnos, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí desde el principio hasta final. A todos los que habéis pasado, aunque sea momentáneamente, a vernos, a ver qué es lo que estábamos haciendo también. Muchas gracias. Y leemos lo que nos está poniendo con mucho cariño. Sois muy grandes. Abrazos. ¿Cómo dice Wizard? ¿Que os compre un loro? ¿Cómo lo dice? Sí. ¿Cómo es la rima? Abrazos, cariños. Os quiero mucho y que os compre un loro. Algo así. Bueno, pues ahí lo tenemos. Tu temita de cierre, Mob. Te despides. Muchas gracias a todos que habéis estado ahí. Muchas gracias a Adrian Fai, a Sadis, a Adri Kane. Ha sido un placer y espero que hayáis pasado buena tarde a todos. Y sois geniales, tío. Muchas gracias, de verdad. Esta tengo que decir que me ha dado en toda la patata, ¿eh? Me ha metido ahí tremendo. Indelhar, ahí ese inglés que se note ahí. Eso es. Bueno, familia, con esto nos despedimos. Os dejamos ahora. Nosotros nos vamos, ¿vale? Pero en Camel TV seguimos. Tenemos Máquina World de Xavi S. Así que toda la máquina, toda la época vieja, nueva y actual, ¿vale? La vais a tener ahora con Xavi S. Y un colaborador que es DJ Johnny, con sesiones Remember de todos tipos y todos los palos. Así que, familia, no lo perdáis, que aquí sigue el turrón. Y nos vemos dentro de 15 días, en plenos pilares. Nos hemos juntado aquí, tenemos un gran especial y grandes cosas que contaros. Así que no os lo perdáis, porque va a ser un programa muy, muy guapo, que ya lo estamos maquinando. Estamos ahí con el turrón a medio hacer, pero lo tendremos a tiempo para todos vosotros. Ahí está, turrón con cacahuete. Hoy turrón Mob. Venga, familia, va a todos vosotros. Space Melody.